¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de El Deportivo TV en la pantalla del Canal 2 para Adelia María, Monte de los Gauchos y, por supuesto, San Basilio. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Bienvenido vos. Gracias a todos nuestros televidentes. Y bueno, y un saludo muy especial a nuestros televidentes de San Basilio que están viviendo la semana del 88 aniversario de esta localidad. Así que nos plegamos desde aquí con el respetuoso saludo para todos nuestros televidentes en la localidad de San Basilio. En materia de información deportiva hay muchísimo y muy variado. Exactamente, un polideportivo muy interesante tenemos para ofrecerles, para mostrarles en este programa, que va a comenzar de una manera distinta, Sergio, porque habitualmente les proponemos en el comienzo justamente de nuestro programa el fútbol infanto juvenil. Bueno, por motivos de demoras en el sorteo de los torneos de la segunda parte del año, tanto las zonas campeonatos como las de desarrollo, bueno, se ha postergado justamente el inicio de la actividad en esta segunda mitad del año para el próximo sábado. Vamos a tener pibes, pero en otras disciplinas deportivas, en el comienzo del programa. Si te parece, lo hacemos, en este caso con rugby, que es lo que vamos a estar compartiendo en el arranque de este Deportivo TV. Un encuentro que se desarrolló en San Basilio, participando chicos del deporte de la ovalada de distintos lugares de la región. Imágenes de rugby infantil, rugby juvenil en la localidad de San Basilio. Se realizó un encuentro del cual estamos observando algunas imágenes de los chicos que se están iniciando en esta disciplina, desde escuelita hasta actividad infantil y juvenil, que se congregaron precisamente en San Basilio para tener una jornada a todo rugby, donde los equipos se terminan confeccionando, entremezclando, para lograr darle forma. Es una manera de incentivar el acercamiento de los más chicos a esta hermosa disciplina que es el rugby, aquí en este caso con participación de San Basilio, de Adelia María y de Vicuña Mackenna. Estamos compartiendo imágenes de esto que tuvo lugar el último fin de semana en San Basilio. Una excelente manera, insistimos, de incentivar la participación de los más pequeños en el rugby. Estamos compartiendo imágenes de la actividad de los chicos y, por supuesto, de la coordinación, del trabajo de los profes, tanto de San Basilio como de Adelia María y de Vicuña Mackenna, que logran confraternizar a través del rugby para que los chicos tengan la posibilidad de este tipo de encuentros y disfrutar de una jornada a puro rugby, donde la ovalada estuvo girando con los más chiquitos como protagonistas y nosotros lo tenemos aquí en el Deportivo TV. Y seguimos con los más chicos, pero cambiamos de disciplina en este caso para hablar de voleibol, porque hubo actividad y también la habrá el venidero fin de semana en Adelia María. Así es, estuvimos presentes en lo que fue la primera fecha del torneo lanzamiento de la Asociación del Voley Unión del Sur, que ya venía teniendo actividad en primera división, tanto masculina como femenina, pero ahora también comenzaron los torneos de juveniles y precisamente la fecha inicial se dio en el Salón Cubierto del Club Atlético Adelia María. Ya estuvo la cámara del Deportivo TV y además en el informe anticipamos lo que se viene para el próximo fin de semana.
La Asociación de Vóley Unión del Sur el pasado fin de semana puso en marcha el torneo lanzamiento 2016 de categorías juveniles, cuya primera fecha se disputó en la localidad de Adelia Media. Estamos viendo imágenes de uno de los encuentros de uno de los equipos juveniles femenino que tiene el Club Atlético Adelia María. El pasado sábado no fue un día más para el vóley regional, ya que después de meses de trabajo se logró concretar un importante anhelo de la ABUS, Asociación del Vóley Unión del Sur, tras realizar gestiones y concretar reuniones con clubes e instituciones de toda la región. Se pudo conformar un campeonato para categorías juveniles denominado Torneo Lanzamiento 2016. Desde hace un tiempo considerable, el vóley regional no contaba con una competencia formal para divisiones juveniles y se espera que el del sábado sea el puntapié inicial para que paulatinamente se pueda consolidar este bloque de categorías. Lograron conformarse inicialmente en rama femenina, sub 13, sub 15 y sub 17. De varones se constituyó la división sub 19. El torneo lanzamiento 2016 dio inicio el pasado sábado en las instalaciones del Club Atlético Adelia María. Allí fueron elogiadas las instituciones por Julio Riboira, uno de los presidentes de justamente la ABUS, donde se pudieron hacer tres canchas y hubo participación, además del Club Atlético Adelia María, de equipos de Río Cuarto, Huanchilla, General Dehesa, General Cabrera, Carnerillo, Etruria, Villa María, Arroyo Cabral, Río Tercero, entre otras localidades. Pero la actividad del vóley regional va a continuar. El próximo domingo se va a jugar una nueva fecha del torneo clausura en la rama femenina y nuevamente el Club Atlético Adelia María será el anfitrión de esta jornada. Decimotercer gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con otro artista de lujo, Luciano Pereyra, en Adelia María, el sábado 17 de diciembre. Ya está en venta el bono contribución a un valor de 1.700 pesos, a pagar en 10 cuotas de 170. Con 40.000 pesos de premios en efectivo, con extraordinarios sorteos. Primer premio 40.000 pesos, segundo premio 6.000 pesos, tercer premio 4.000 pesos. Con el bono ingresan dos personas mayores. Otro espectáculo de primer nivel del Club Atlético Adelia María. Luciano Pereyra y otros artistas, el sábado 17 de diciembre en el predio Malvinas Argentinas. Conseguí ya tu bono en secretaría o con los integrantes de la comisión. Juntos tú y yo. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Avenida San Martín, 801, y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos, para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada.
energía eléctrica urbana y rural, gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. Cosval, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM. Una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. Divertite con tus amigos jugando al fútbol en las canchas de fútbol 5 con césped sintético. Ahora tenés dos lugares con las mismas comodidades. Una al lado del Salón Exine Avenida, sobre Avenida San Martín. La otra frente a Heladería Grido, en la esquina de Alem y Juan José Paso. Jugate un picadito y disfruta de las cómodas instalaciones al nivel de las grandes ciudades. También podés alquilarla para cumpleaños u otros eventos. Comunicate al celular 154-111-18. Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Busca repuestos para su camión o acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Seguimos con más Deportivo TV y en este caso para hablar de una disciplina distinta, una disciplina nueva, por lo menos para gran parte de la región, para nuestro programa también, pero que se viene desarrollando desde hace un tiempo en la localidad de San Basilio. Así es, estamos haciendo referencia al Taekwondo tras la presentación comercial con Bus Slep, el servicio oficial de transporte de la producción de nuestro programa, del Deportivo TV. Vamos a compartir un informe relacionado con una competencia precisamente de esta disciplina que se desarrolló en San Luis. Bueno, vemos entonces las imágenes luego de la presentación con Bus Slep. Bus Slep es una empresa cordobesa líder en transporte de pasajeros con modernas unidades que avalan un servicio confortable, seguro, confiable y comprometido con el medio ambiente. Bus Slep es garantía de puntualidad con una variada oferta de horarios para unir Adelia María con la ciudad de Río Cuarto y destinos intermedios. Bus Slep, transporte de pasajeros y división encomiendas. Consultas y reservas en Adelia María. Teléfono 422-300 y en Río Cuarto, teléfono 463-6600. Estamos viendo imágenes de lo que sucedía un par de fines de semana atrás en un torneo de Taekwondo WTF en la vecina provincia de San Luis.
donde una cámara de nuestro programa estuvo acompañando a los linces de San Basilio. El escenario elegido fue el estadio cubierto del complejo polideportivo Ave Fénix, ubicado en el municipio de Juana Coslay, en la provincia de San Luis, un estadio espectacular, de primer nivel. Desde promediando la mañana se fueron haciendo presentes equipos provenientes de todos los puntos del país, como de las provincias de Córdoba, Neuquén, La Rioja, Mendoza, San Juan. Desde Chile también ha viajado un contingente y por supuesto también los locales de la provincia puntana. Las delegaciones, junto a importantes autoridades deportivas de esa disciplina, y el organizador Martín Bustos, que dirigió algunas palabras hacia todos los deportistas y el público presente en las cómodas tribunas, pudieron observar todo lo que sucedía y participaron, por supuesto, de un emotivo acto de apertura. En cuanto a la competencia, se hicieron presentaciones de forma y lucha, estas en diferentes categorías, marcadas por peso y edades, nivelándolas por los diferentes colores de cintos. Los profes Juan y Mariana de San Basilio se mostraron muy satisfechos con lo realizado por sus entrenados, que participaron de buena manera, teniendo en cuenta que solo hace un par de meses que empezaron con esta disciplina a desarrollarse en este deporte. Los mencionamos a continuación a los representantes de San Basilio: Ian y Lucas Fuentes, además de su papá Sergio, Emanuel Ariño, Francisco Yangues, Fernando Funes, Lara Maldonado, Anabela Davi, Lisandro Vega, Maximiliano Barroso, Tiago Peraferrer, Gonzalo Aguirre, Francisco González, Gonzalo Toledo, Augusto Argüello y Uriel Testa fueron los representantes de la Escuela de Taekwondo de San Basilio en este encuentro, en este certamen realizado semanas atrás, como decíamos, en la provincia de San Luis, más precisamente en el estadio Ave Fénix de la localidad de Juana Coslay. Los dejamos observando imágenes de esta hermosa disciplina, disciplina olímpica, por otra parte, que tuvo representantes argentinos en Río de Janeiro y que se practica en la localidad de San Basilio. Seguimos con más Deportivo TV. Les habíamos dicho que teníamos un programa muy variado en cuanto al ofrecimiento de disciplinas deportivas que íbamos a estar compartiendo. Llega el turno de hablar del deporte de los puños, Sergio. Así es, en este caso hace referencia a lo sucedido en Coronel Moldes. ¿Cómo le fue al hombre de Monte de los Gauchos, a Lucas Sechi? ¿Por qué no peleó el hombre de San Basilio, Marcelo Ratalín? Y también adelantar lo que va a suceder con Javier, el heredero Clavero, este sábado en Junín, presentándose nuevamente para la televisión. A continuación, en el informe.
Y en este informe estamos compartiendo imágenes de lo acontecido del pasado día viernes en Coronel Moldes, en las instalaciones del Toro Club, donde se presentaron tres boxeadores profesionales con Carlos San Miguel en el rincón. Los tres gananciosos, Juan José Caco Balmaceda Chiras, el debutante de Coronel Moldes, Carlos Capelari, y otro moldense, invicto y campeón provincial, Kevin La Maquinita Acevedo. Pero nos centramos en lo sucedido entre Lucas Sechi, el hombre de Monte de los Gauchos, el pupilo de Jorge El Chino Miranda, y Nicolás Rosales, de Río Cuarto, en las complementarias amateur. En esta pelea en categoría hasta 69 kilogramos, fue una de las mejores que propuso la velada boxística en el Toro Club el pasado viernes por la noche. Lucas Sechi, en una intensa pelea, empató en tres asaltos frente a Nicolás Rosales, hombre de la ciudad de Río Cuarto, en una nueva presentación para el púgil de Monte de los Gauchos. También estaba prevista la participación en los combates preliminares de Marcelo Ratalín, el púgil de San Basilio, quien no lo pudo hacer porque Ratalín cumplió, se esforzó para dar el peso pactado, y su rival, Juan Vallejos, de la ciudad de Río Cuarto, llegó con algún exceso que hacía que la pelea pierda el equilibrio acordado y pactado, más allá de que reglamentariamente se podría haber realizado. Por eso la decisión entre Ratalín y su rincón fue no concretarla, no plasmarla, y la verdad que fue una decisión acertada teniendo en cuenta el esfuerzo que había hecho Ratalín para presentarse en categoría, cuestión que no había hecho su oponente. Cambiamos, compartimos imágenes de lo que significó la consagración en Adelia María como campeón ligero, campeón sudamericano, de Javier el Heredero Clavero, en aquella ocasión combatiendo para la pantalla de DirecTV Sports. Va a repetir este sábado 27 en el Club Ciclista Juninense, será uno de los atractivos principales que va a tener la velada organizada por Arano Box. Va a combatir frente al río tercerense Jorge Luis Rodríguez en uno de los combates más importantes, insistimos, que tendrá la velada televisada. Estará dentro de la grilla de los combates que se podrán ver en vivo y en directo el próximo sábado por la noche desde el Club Ciclista de la ciudad de Junín, en la previa de lo que será el combate entre el bonaerense invicto Luis Ernesto Rueda, campeón latino plata, ligero del Consejo Mundial de Boxeo, y el pampeano Sergio Gil, quien combatió aquí en Adelia María frente a Javier Clavero, actualmente titular OMB latino de la misma división. Hablamos de la categoría ligero, es decir que habrá tres campeones de esa divisional combatiendo este sábado en Junín, en el Club Ciclista, y allí uno de ellos será el hombre de Adelia María, Javier el Heredero Clavero. Cuidando su salud con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. En septiembre, el Club Deportivo Municipal organiza torneos de fútbol, interempresas y femenino en la nueva cancha de césped sintético del Muni. Inscripciones abiertas hasta el viernes 26 de agosto con cupos limitados en la sede del Club Deportivo Municipal, teléfono 421-053 o al celular 03585-154-05-546. Pitazo inicial, jueves 1 de septiembre. Se jugará los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 21 horas.
Excelente oportunidad de inversión en Adelia María. Gran loteo en Proyecto Altos de Adelia María. Barrio residencial abierto. Lotes de 360 a 420 metros cuadrados. Ubicado entre las calles Maipú y Mariano Moreno. Lindando a los barrios Selam 2 y Selam 3. Parcela de la Quinta de Jordana. Los lotes dispondrán de alumbrado público, agua potable, energía eléctrica, cordón cuneta, factibilidad de gas, cloacas. Aproveche la preventa con facilidad de pagos, entrega y financiación. Consulte con el martillero público y corredor inmobiliario Román Carrera en Juan José Paso 472, teléfono 420-449 y 03585-154-15-517. Clínica Privada de la Merced ofrece su servicio de residencia geriátrica. Un lugar de residencia permanente cuyo objetivo es brindar una mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad. Con excelencia en la atención brindada por personal calificado. Un lugar de puertas abiertas a la familia y a la comunidad. Servicio de geriatría de Clínica Privada de la Merced. Avenida San Martín 137, teléfono 420-134. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio. Teléfono 03585-491182. Transporte Marino Hermanos. Servicio de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza. Avenida San Martín 331. Teléfono 3585-4079-24. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad. Administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitorios, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749 y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Seguimos con más Deportivo TV, abrimos un nuevo bloque. En este bloque ya vamos a tener lo que ha sucedido con el torneo clausura de Primera División A de la Liga de Río Cuarto. Con la presentación de Atlético, Adelia María frente al puntero, frente al toro, pero en instantes nada más. Vamos a abrir un nuevo segmento del programa con el fútbol de Primera División, pero antes el agradecimiento a Pampa Fly Shop en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, y a propósito de Pampa Fly Shop y de las posibilidades a través de las redes sociales, como es la red social Facebook, donde se pueden encontrar muchos de los productos que después se observan en el local comercial de calle Irigoyen de la ciudad de Río Cuarto, te decía, a propósito de redes sociales, es uno de los que ya
comenzado a disfrutar de nuestro programa en internet una vez que se sube a nuestro canal exclusivo en YouTube. Gerardo, allí está la posibilidad para disfrutar de todo el contenido del programa. Y bueno, Nicolás Coreman, uno de los propietarios de Pampa Fly Shop, ya nos ha comentado que ha estado haciendo un seguimiento de nuestro programa, de nuestro producto, y por supuesto, si continúa el acompañamiento publicitario es porque ha sido satisfactorio, ¿no? Claro, es lo que tiene la posibilidad de hacer, de ver la gente que no vive en las localidades donde se emite por cable nuestro programa, Adelia María, San Basilio y Monte de los Gauchos, y bueno, aquellos que quieren volver a ver en otro momento nuestro programa lo pueden hacer a través de internet. Sin dudas, en este caso Pampa Fly Shop, ubicado en la ciudad de Río Cuarto, con productos como esto, como el que estamos mostrando, en este caso la línea de calzado Boreal, que van a encontrar en Hipólito Yrigoyen 950. También pueden encontrar las novedades en Pampa Fly Shop, el sitio en Facebook, donde todas las novedades de este comercio de la ciudad de Río Cuarto están allí publicadas, como es lo que estamos compartiendo ahora, el calzado Boreal, fabricado en España y liderando el desarrollo de calzado especializado en escalada, en trekking y alpinismo desde el año 1975, con diferentes modelos como los que estamos compartiendo. Los vas a encontrar en Pampa Fly Shop, en la ciudad de Río Cuarto, insistimos, en Hipólito Yrigoyen 950, y sino también en el Facebook Pampa Fly Shop. En Mercado Libre se pueden adquirir los productos o algunos de los productos publicados por este prestigioso comercio de la ciudad de Río Cuarto. Nos metemos en el fútbol de primera división de la Liga de Río Cuarto. Atlético Adelia María, por la sexta fecha, se presentaba en condición de local, recibiendo al Toro de Moldes, que venía como puntero, venía de bajar al Atlético de San Basilio. Fue un rival muy duro para el Atlético de Adelia María, se llevó la victoria el equipo visitante. Vamos a compartir los mejores momentos de ese encuentro. La aparición del Toro Club Social y Deportivo, el equipo que llegaba como puntero a esta sexta fecha del torneo de Primera A de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, que se hacía presente en el Parque Malvinas Argentinas el día domingo. Allí están los dirigidos por el Cordero Jorge Salazar en el terreno de juego, esperando por el local, que aquí aparece encabezada la fila por su capitán Pablo Bosco. Aparece el Atlético Adelia María en cancha, Facundo Villegas el arquero, Maxi Carrera la 2, Bruno Giacomelli la 3, Robert Villegas la 4, la 5 Pablo Bosco, la 6 Matías Palacio Conic, con la 7 Martín Dopazo, la 8 Joaquín Borges, la 9 Maxi Álvarez, la 10 Michael Córdoba, la 11 Lucas Camuso, para los dirigidos por Mario Menardi. El saludo protocolar allí antes del inicio del partido, Gagnolo y Bosco los capitanes, haciendo el sorteo en la mitad de la cancha. El árbitro iba a ser Gerardo Cabral, marcaba el inicio del partido con el primer pitazo. Aquí el Atlético con esta situación, Maxi Álvarez que la entregaba para Dopazo, pero la pelota le quedaba atrás. Tiro libre del Pequi Núñez al área y el cabezazo que no es efectivo de Franco Celis. Primera situación de riesgo para el arco de Atlético Adelia María. Aquí iba a llegar otra vez el equipo visitante. Terminaba dentro del arco la pelota, pero había posición adelantada. Intentaba salir el Atlético Adelia María con Pablo Bosco, pero iba a recuperar la pelota el equipo del Toro. Ramírez Riasco, que queda en buena posición, tocaba hacia atrás, justo aparecía el Choco Carrera. Riasco nuevamente y el arquero. Hablamos de Facundo Villegas tapándole la jugada, el remate al colombiano Ramírez Riasco, que vuelve a hacerse de la pelota. Tocaba para Flores Cirolesi, allí toca más atrás, se arma nuevamente la jugada para el Toro, otra vez Ramírez Riasco, el remate y el arquero Villegas, que vuela y tira la pelota al córner. El Toro, que era más que Atlético Adelia María, aquí Riasco que toca hacia atrás, se remata Cirolesi, justo se interpone el arquero, después del rebote salvaba Facundo Villegas al Atlético Adelia María, el equipo visitante que hacía méritos para abrir el marcador. Intenta otra vez ahora Ramírez Riasco, cae el delantero, falta del Choco Carrera, el árbitro la da afuera del área. Allí, apenas antes de ingresar al área penal y
amarilla para el defensor de Atlético de Alía María. Le va a pegar Sebastián, el Pequi Núñez. Jorge Sebastián Núñez para darle esa pelota. Allí le pega al ángulo. Gol del Toro a los 27 minutos del primer tiempo al palo del arquero. Se quedó estático Facundo Villegas. Dio un paso hacia la derecha. Después, cuando reaccionó, era tarde. La pelota que se mete en el ángulo. Otro gol más para el Pequi Núñez. De tiro libre, de pelota parada. Y el Toro, que estaba arriba en el resultado, en el marcador, a los 27 minutos del primer tiempo. Aquí vuela bien Villegas, quedándose con esa pelota que pasaba cerca. En realidad no la tocaba el arquero. Otra situación para el Toro. El remate de Celis. La vuelve a meter ahora Muniaini. Se salvaba el Atlético de Adelia María, que no podía llegar en el primer tiempo. Recién sobre el final de la primera etapa iba a tener esta chance el equipo de Atlético Adelia María, con el cabezazo de Maxi Álvarez, que de una manera algo incómoda no le puede dar bien, y la pelota que se iba desviada. Finalizaba el primer tiempo al descanso con el resultado a favor de la visita por 1-0. Y ya vemos imágenes de los segundos, 45 minutos. Daba la orden Cabral. Ahora Atlético Adelia María atacando hacia el sector sur, hacia la derecha de la pantalla, con Michael Córdoba, que abre muy bien para Giacomelli. Se anima al arco Bruno. Pasa cerca la pelota del palo derecho, aunque controlaba el arquero Tomás Ledesma. Aquí intentaba otra vez el Atlético Adelia María. Apuraba en la salida. Dos pasos que abre para Córdoba. Remata Córdoba y no alcanza a corregir la trayectoria de la pelota Maxi Álvarez, el balón que se iba desviado. El centro desde la derecha, el Toro que buscaba ahora el segundo. Ya no fue monótono el trámite del juego a favor de la visita como en el primer tiempo. Mucho más parejo la segunda etapa. Pero Atlético Adelia María, que le iba a costar mucho llegar con claridad para empatar. Y aquí una buena situación para el equipo del Toro, que se ponía 2-0 con esta jugada de Muniaini y la definición de Ramírez Riascos. 2-0 se ponía el Toro, 31 minutos del segundo tiempo. Liquidaba en ese momento el partido, aunque quedaban varios minutos. El resultado no se iba a mover e iba a ser victoria para el equipo que sigue como puntero de la zona sur del torneo clausura de primera de la liga. Una última jugada a favor del Atlético. Falta, tiro libre, marca el árbitro Cabral. Allí ganó lo que protesta, una mano que hubo allí cerca del área. Dos pasos para darle, y también el Rioja Sosa termina pegándole, el mediocampista que ingresó en el segundo tiempo, Sergio Sosa. La pelota desviada. Se terminó el partido, ganó el Toro 2-0. Hay que decir que en Atlético Adelia María, en el segundo tiempo, antes de comenzar, Maxi Pérez ingresó por Lucas Camuso, y con el correr de los minutos José María Gamba lo hizo por el número 4, Roberto Villegas, además del ingreso de Sergio Sosa por el número 10, Michael Córdoba. Se lleva el triunfo el Toro de Adelia María, más puntero que nunca el equipo de Moldes.
Prepará la lista. Todos los días de la semana ahorrá con tarjeta CETAM en los supermercados locales, comprando en 6 cuotas sin interés. Y suma el 10% de descuento. Los lunes, martes y miércoles en Cooperativa La Danesa. Los jueves en Capote Delfín. Y los viernes en el Pepe Mercado. Llená el carrito con beneficios de tarjeta CETAM. CETAM va con vos. Siempre. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Dardini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494. 42-1098. Adelia María. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Regalería Noreva, en calle Alberdi y esquina pasaje Carlos Gardel. Un lugar donde encontrarás, aparte de una excelente atención, los más variados artículos de decoración para el hogar. Bazar personalizado, cuadros originales, los más lindos y modernos portarretratos, diversidad de relojes de pared, la última tendencia en portasahumerios, borlas, difusores y toda la línea exclusiva de perfumería Michanel. Todo lo que necesites para regalarte y regalar. Regalería Noreva, donde regalar también puede ser barato. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585. 420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. El mundo en una chostra de colores. Vení, jugá. Cancha de fútbol 7 con césped sintético, ubicada en el predio del Club Recreativo Talleres. Para reserva de turnos, comunícate al 154-98-919 o 156-46-006. Vení, jugá. Cancha de fútbol 7, la mejor manera de divertirse jugando al fútbol en Adelia María. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Tu lado más natural. En cada momento de tu vida, en cada situación,
siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Nefertari. Preparamos tu fiesta de 15, casamiento o evento particular. Además, realizamos la decoración del salón, todo a gusto del cliente. Distintas opciones gastronómicas. Consulta por fecha con anticipación. Comunicate al 154-06-071. Nefertari. Jorgelina y Marcos te esperan. Último bloque del programa, pero nos queda mucho fútbol de primera división para compartir, también hacer referencia a un certamen que va a lanzar el Club Deportivo Municipal, y a propósito del Celeste y de la primera división B, terminó cayendo frente a Independiente Dolores en un partido no exento de polémicas. Exactamente, fue por la cuarta fecha del torneo de primera B, zona campeonato, buscando el ascenso, dos rivales que tienen expectativas por ser de la primera A en la próxima temporada. Se midieron en General Cabrera en un partido con muchas polémicas, con 5 goles, con 4 goles de penales. Cambiante el resultado, comenzó ganando el equipo de Independiente Dolores, lo dio vuelta Municipal a través de 2 penales convertidos por Bruno Gabele, lo empató el equipo de Dolores, 2 expulsados por bando, y después sobre los 50 minutos del segundo tiempo llegó el tercer gol para la Furia Roja, que se termina quedando con los 3 puntos y dejando a Municipal de Adelia María con las manos vacías en el último minuto de juego. Es cierto, un Independiente Dolores que pretende seguirlo de cerca, Acción Juvenil, parecen haber despegado un poquito en la zona de campeonato, pero después de allí hacia abajo todo es muy parejo, y no nos olvidemos que está en juego también esa tercera plaza para jugar una final por el ascenso ante el ganador de la zona repechaje, hoy por hoy el sorprendente Rosario Fútbol Club. Así es, que está como puntero en la zona de repechaje. El próximo rival de Municipal de Adelia María, el domingo en el Parque Los Hilos, recibe a Santa Paula de Carnerillo. Pues bien, ahora vamos a seguir hablando del Club Deportivo Municipal, pero en este caso del torneo Interempresas, que se va a reeditar en las instalaciones del Celeste, pero con algunas particularidades que conoceremos en la nota. Escuchamos a Pablo Bufa, el presidente de la institución. Se puede hacer un poco de cosas,
Final ya de nuestro Deportivo TV, pero nos quedan todavía temas importantes por desarrollar. Enseguida le vamos a estar mostrando lo que fue la presentación del Atlético San Basilio en cancha de Juventud Unida de Río Cuarto. A propósito de temas importantes, son los que incluye la última edición de La Voz del Pueblo, el periódico de distribución gratuita que tiene la localidad de San Basilio, esta realización de Gráfica F, La Voz del Pueblo de distribución gratuita, ya está circulando el último número. Vamos a hablar del campeonato comercial de bochas del Centro Juvenil Agrario, que está comenzando una vez más, qué rápido que pasa el tiempo, La Copa Challenge otra vez en juego, Gerardo. Exactamente, ya esta semana hay actividad, como todos los años se reedita el campeonato comercial de bochas del Centro Juvenil Agrario de Adelia María. Los días miércoles, viernes y lunes habrá actividad a partir de las 21 horas en sus propias instalaciones y estará en juego, como decías, nada menos que la famada Copa Challenger, que va a poner nuevamente el Centro Juvenil Agrario allí en disputa entre los comercios que participen en este torneo por tríos, que se desarrolla, como decíamos, en las canchas del Centro Juvenil Agrario. Un torneo muy consolidado en el calendario, con una muy buena aceptación y participación, y como siempre con la ilusión de que el equipo de la 91.1 FM del Sol se aproxime a las instancias importantes, otrora campeón de este certamen. Exactamente, supimos tener en nuestro poder la Copa Challenger durante un año. Pero desde que hemos perdido un poquito el hábito de jugar a las bochas, se nos ha complicado. No, eran los representantes de la 91.1 que llevaron a lo más alto a la radio en este certamen. Veremos este año cómo viene, pero cada vez más competitivo y más duro el campeonato. Sí, por supuesto. Y ya estamos esperando la coronación y también la cena de cierre. No quería decir nada porque estamos prendiendo velas para que la definición se dé. Es una sana costumbre, ¿no? Sí, no, pero por supuesto. Pero rogando que la definición se pueda dar un día martes por la noche sería lo ideal. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de Atlético San Basilio. El sábado ya estaba maltrecha la cancha de Juventud Unida de Río Cuarto para jugar con Estudiantes por el Federal B. Imaginamos lo que habrá sido el día domingo. Allí se presentó el azul de San Basilio y fue derrotado por la Juve de Río Cuarto. Vemos lo que sucedía en ese cotejo, válido por la sexta fecha también del torneo clausura. Cancha de Juventud Unida de Río Cuarto, la gente que comenzaba a llegar a las instalaciones que todavía demostraban algunos vestigios de lo que había sido el día anterior, el partido entre Juventud Unida y Estudiantes en el marco del torneo Federal B. Pero aquí, torneo de la primera división de la Liga Regional, Juventud Unida enfrentando a Atlético San Basilio en una cancha que no se encuentra en buenas condiciones, que evidentemente también se vio afectada por el partido de la jornada anterior, y en ese escenario se desarrollaba el compromiso entre estos dos equipos. Un Atlético San Basilio que no iba a poder encontrar la senda de la recuperación. Allí vemos el sorteo por parte del árbitro Maximiliano Magnani, minuto de silencio y el comienzo de las acciones.
Atlético San Basilio con su tradicional indumentaria azul y un encuentro donde no hubo muchas situaciones claras, concretas frente a los arcos. Allí vemos el resumen, parte de las situaciones, en este caso intervención del arquero Gil ante ese arresto ofensivo de Juventud Unida. Otra vez el cachetazo con una mano para despejar ese envío al área por parte de Gil. Una situación vinculada con el banco de suplentes, el árbitro asistente, uno de los árbitros asistentes que se acercaba y marcaba alguna situación en el sector de los bancos. Esta es para Atlético San Basilio, el hombre que encara por la derecha es León y la pelota que termina siendo una acción sin mayor trascendencia. Se iba el primer tiempo, como vimos, con muy poquito para rescatar. Y en el comienzo, podríamos decir que en el comienzo de esa etapa, llegaría la apertura del marcador, a la postre el único gol que tendría el partido. En este caso, el centro, el envío al área y la aparición para tocar, para cambiar levemente la dirección del balón del hombre que termina convirtiendo el gol para Juventud Unida. Estamos hablando de Emiliano Pico. Tras el envío de tiro libre del número 10, Nicolás Rucci, pelota al área, Pico que se anticipa, le cambia la dirección y decreta el 1-0 para Juventud Unida, resultado con el que se iría este encuentro para que Juventud Unida se aproxime en la tabla de posiciones y Atlético San Basilio siga sin recuperarse. Esto le permite al Toro Club de Coronel Moldes, que se impuso en Adelia María frente a Atlético, sacar alguna luz de diferencia en la parte más importante del campeonato, en la cima del mismo. Atlético San Basilio, que generó algunas situaciones como para tratar de lograr la igualdad, aquí reclamaba mano, el árbitro Magnani entiende que no sucedió de esa forma. Una opción de contra para Juventud Unida, la pelota y la buena intervención abajo, esta vez sí, de Gil para evitar el segundo del equipo local. Se la jugaba Atlético San Basilio, pelota por el sector derecho para que la tenga León, el centro se termina desviando y no hay mayor riesgo para el arco defendido por el arquero Miloch. Seguía intentando Atlético San Basilio lograr ese gol que no llegaría para lograr la igualdad en el partido. Esta es de tiro libre, la pelota que se estrella en la barrera, después nuevamente un rebote, alguna de las situaciones que tuvo Atlético San Basilio que procuraba alcanzar la igualdad en el partido. Otra más, en este caso no sucede demasiado en proximidades del área de Juventud Unida. Pelota al área, cabezazo hacia atrás y bien Miloch arriba para quedarse con ese balón el arquero ex Atlético Sampacho. En este caso es una acción sobre el sector derecho, allí forcejean los jugadores de Juventud Unida y de Atlético San Basilio, pero el árbitro Maximiliano Magnani decretaba el final triunfo de Juventud Unida como local 1-0 sobre Atlético San Basilio. Muy bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de una nueva emisión del Deportivo TV. Ponemos un punto y aparte, nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana, el viernes 12:30, la repetición de este programa y además en el canal exclusivo del Deportivo TV en YouTube pueden volver a ver nuestro programa una vez que ya hayan pasado las dos emisiones por el cable. Disculpe la pregunta Gerardo, pero mucha gente me ha preguntado cómo se hace el canal exclusivo en YouTube. Uh-huh. Usted lo da por hecho que la mayoría de la gente sabe cómo hacerlo, probablemente así sea, pero como yo, hay muchos. ¿Cómo hay que hacer para poderlo ver? Bueno, hay que entrar en YouTube, hay que buscar el Deportivo TV. Van a aparecer cientos de Deportivo TV. ¿Cómo saber qué es el nuestro? Exactamente, bueno, hay que buscarlo un poquito. Si no, como Adelia Más, como decíamos, fue el nombre inicial de nuestro canal, es más fácil, no hay otro Adelia Más. Van a encontrar también toda la programación de Adelia Deportivo Más TV. Con letras Adelia o María, con el signo Adelia Más, con letras todo pegado. Uh-huh. Y además pueden entrar a nuestra
página de Facebook, Deportivo claro. Televisión, y allí encuentran el link. Claro, es mucho más fácil. A través del Facebook, con el link, van a YouTube y pueden disfrutar del Deportivo TV en internet. Y de paso, le ponen me gusta a la página, claro, a la fanpage del Deportivo, se suscriben. Y allí tendrán también información actualizada, sobre todo los fines de semana, con los resultados y todo lo relacionado a nuestro fútbol regional. Así es, por supuesto. Nos vamos, Gerardo. Nos vamos. Que la pases muy, pero muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima.